Mauro Viale se cayó en vivo. Acá les dejo el link por si quieren ir directamente a ver el video, hacen clic acá. El periodista Mauro Viale siempre es noticia. Y esta vez la noticia no tiene que ver con alguna primicia que haya encontrado, con alguna declaración explosiva, sino porque se cayó en pleno programa. Afortunadamente, la caída no le trajo consecuencias graves y solo recibió un fuerte golpe al caer al piso. En el momento en que estaba haciendo su programa, Mauro Viale se quiso correr para darle lugar a su compañero de trabajo y terminó en el piso. Como una ironía del destino, justo en pantalla habían colocado un zócalo de una publicidad sobre accidentes. Cuando de repente Mauro Viale desapareció de su escritorio. Estaban hablando del pago de los holdouts y su compañero de trabajo le dijo a Mauro Viale que después se iba a sentar al lado suyo. Entonces Mauro dijo venga, venga y corrió su silla para hacerle un espacio. Fue entonces cuando se fue al piso. Antes golpeó con el mentón en el escritorio y alcanzó a decir ¡uy! Inmediatamente desapareció ya que quedó en el piso detrás del escritorio. No se lo veía Mauro Viale, pero se escuchaba su voz que decía, no es nada. Bueno, está. ¿Por qué puse la pata acá? Luego se incorporó y mientras se arreglaba la ropa, dijo que se iban a reír un poquito, que su hijo Johnny se iba a reír, pero que ya está bien. No se preocupen, en casa está todo.